Tantas veces he caminado por Lima que ya me acostumbré a los distintos rostros. Somos tantos. 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 ¿Desde dónde empiezo a pensar mi ciudad? Mi país. Mientras yo corro para llegar a clase, hay quienes corren a su trabajo, quienes se detienen, los que venden y comen, quienes miran. ¿Qué harán? ¿A dónde irán? ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos? ¿Les molestará lo mismo que a mí? Decidí preguntar. Lo que no me gusta del Perú es que nos falta mucha cultura. Generalmente problemas en todo, políticos, problemas sociales. Me molesta la violencia, la injusticia y el caos. La informalidad. Hay desigualdad, hay pobreza y hay riqueza. En el lugar donde estés siempre hay corrupción. No nos respetan a los ciudadanos común y corriente. Todos tenemos algo de corrupto. Y eso es lo que más detesto al Perú. Que aprovechen los más ricos a los más pobres. La política, los engaños. Tanta corrupción en la política. El tráfico y los robos. Quizá un poco la delincuencia. Cuando a ver a la persona, a ver, pasa por la calle, te miran, piensa que uno le va a robar, pero no es así. El tráfico. Hay sitios donde no dejan entrar a la persona de piel morena. Hay peruanos que no valoran su Perú. En sí el país no es malo, creo que las personas hacen que el país se vea malo. ¿Este país? ¿Qué país? ¿El Perú? Pero, ¿qué es el Perú? ¿Quiénes somos los peruanos? ¿Qué dirá él? ¿O ella? ¿O él? ¿O ella? ¿Qué es ser peruano? ¿Alguien podría, por favor, decirme? Oh, ser peruano, pues, es sentirse orgulloso por nuestro pasado, desde nuestro incanato. No, somos una gente muy caliente, carismática, buena. Ser peruano es algo maravilloso, pues. Ser peruano es ser luchador, ser emprendedor. ¿Qué es ser peruano? Todo hay acá, ¿sí o no? Me encanta su geografía, sus regiones, su clima. Para mí ser peruana creo que es una envidia total para todo el mundo. Y siendo el hombre más contento del mundo de ser peruano. Y siendo bien dichoso ser peruano, de verdad. Es muy bueno el Perú. Yo sé. A ver, Perú significa muchas cosas, supongo, ¿no? Para mí ser peruano, me agarraste, ¿eh? Mi tierra preferida, es lo que más quiero. Aquí se siente uno libre. Es un orgullo para mí. Ser peruano, ¿no? Es mi vida. En parte mía es todo lo que es gastronomía. Ser peruano es un orgullo. Ser peruano. ¿Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz? ¿Tanto así? ¿El orgullo? ¿El orgullo por el orgullo? ¿Nuestra bandera es la gastronomía? ¿La comida nuestra identidad? ¡Tamare! Entonces, en vez de qué ser peruano, mejor te pregunto, ¿qué plato sería? Un ají de gallina. Chancho. Un arroz con mariscos. Chijaycuy para pulgra. Pollo al vino. Un yuquito, mira, un yuquito con charqui. Yo sería un... Ya, en serio, no todo debe ser llenar la panza. ¿Dónde están los sentimientos, el feeling? ¿Qué me dirán de esta canción? De mi tierra.
Por lo que he escuchado, es una canción folclórica. Sierra, Sierra Profunda. Me acuerda la casa, cuando a veces hacían fiestas. Que una canción que trata sobre las raíces de nosotros. Eso me hace recordar, y a veces me asusta un poco, Almohadí. Mejor canción de Ayacucho. Guayno, guayno. ¿Eso es una criolla? Representa bastante costumbre. ¿Creo que está en quechua? ¿O no? Me hizo recordar de inmediato a mis abuelitas, que son de allá de Ayacucho, y me encanta esa música. Me llega aquí y me llega al Perú. El Perú es... Refleja una manera de pensar de un grupo de personas que... Y es canciones del pueblo, ¿no? Gente que no vemos por qué avergonzarnos de escuchar nuestras canciones. Pero siempre esa música ha estado en la familia, entonces me trae buenos recuerdos, las reuniones familiares. Me hace pensar en mi madre, en mi padre, que me extraño. Y... Es bien, ¿cómo te digo? No tiene... Me hace acordar que no tengo papá, no tengo mamá, no tengo esposo. Terrorismo. Eso es lo que me hace recordar. Son muchos individuos encontrados. Pucha, la verdad que sí, señora. Somos una mezcla alucinante. Si me preguntan, no podría decir que es el Perú. Pero se me ocurre una imagen. Algo así como un sepelio andino en pleno barrio chino mientras un negro vende inciensos y un gringo toma fotos. Un lugar donde la diferencia convive, a la firme. Mira, ahí está los... Para que reemplace el azúcar de stevia, para que endulce el café, la leche, los jugos batidos. Señor, 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 un ratito, un ratito, un ratito, le voy a poner esta canción. Y de ahí me dice lo primero que se le viene a la mente, ¿ya? ¿Está sonando?